Bueno, excelentes palabras que hemos escuchado y hace días que le estamos buscando, hace días que nos desencontramos, pero ¿por qué? Porque está trabajando a full, está trabajando mucho. Queremos meternos un poquito en el tema de lo que es la acción social que usted está haciendo, está trabajando por todos los virasoleños. Sabemos que se está haciendo el plan de refacción en el comedor Carlos Farina, ¿no? Una de las funciones principales para ahí en el barrio Cesáreo Navajas, acompañar a las familias más necesitadas, el asesoramiento y el tratamiento en los programas y servicios, mejoramiento habitacional, fortalecimiento comunitario, asistencia inmediata, son varios temas. Cuénteme un poquito cómo se está trabajando. Bueno, yo primero quería aclararte algo que me quedó Sí. una cooperativa que la tengo muy en lo profundo de mi ser, que es la cooperativa que recibió también el proyecto de la sublimadora, que es Coesco Limitada de la Escuela La Comercial, escuela de comercial, sí. nuestra querida Colegio Comercial o Escuela, Ahora ahora Belezar, sí. Colegio Belezar. Exacto. Bueno, Coesco también recibió el sueño que tuvieron durante mucho tiempo los chicos, porque de esto sí doy fe, porque hasta La estampadora y la la sublimadora. estampadora y la sublimadora, ellos habían, también le habíamos hecho gestiones ante el padrinazgo del grupo Sancor Seguros, no lo pudimos lograr. Bueno, el municipio hoy, estos días, le entregó la sublimadora y la estampadora. O sea que van a poder hacer las remeras, los buzos, las tazas, Las tazas. es decir, todo lo que los chicos tengan como interés, y vocación para aprender y que después tengan sus frutos, por ese aprendizaje, Obvio, sí, tranquilamente pueden el día de mañana ejercer ante la comunidad libremente. Es tal cual, están aprendiendo a administrar un Un emprendimiento, emprendimiento. y es un Y un oficio emprendimiento también. cooperativo. Exacto. Bueno, respecto a lo social, yo te digo, estoy dándole una mano, nada más. Ajá. Mi acción es un granito de arena, podríamos decir una orientación, que recibe todo el equipo que tiene políticas sociales. Nos tocó una época distinta, con problemas de diferentes índoles, porque bueno, también la licencia de la señora Nidia permitió que también le esté apoyando un poquito al grupo. Y como vos decís, sí, estamos trabajando en muchas facetas de las políticas sociales, pero básicamente en, bueno, en lo que nos tocó de la pandemia, en centrar la asistencia de emergencia alimentaria. En ese sentido, hemos trabajado con todas las necesidades de la gente de Virasoro que ha sufrido, no solo aquel que no tenía, Claro, no podía salir a trabajar. que no podía salir a trabajar, aquel que vivió de un emprendimiento y por la pandemia nos tuvimos que quedar en casa y no teníamos actividad, el que estaba en la cosecha o en la tarefa, el que estaba en la olería y no podía hacer ladrillos. Hemos estado poniendo la mirada en todos. Estadísticamente hemos cubierto a un buen, muy buen porcentaje de las familias virasoreñas. Cuando se empezó a profundizar el tema de la cuarentena, y la ayuda del gobierno nacional permitió que, a través de también Desarrollo Social de la Nación, se dieran determinados beneficios a las familias que tenían la asignación universal. Esa asignación universal vino acompañada por la tarjeta alimentar que se le provee a las familias con hijos hasta 6 años. En la provincia de Corrientes es un monto dinerario. A otras provincias les entregan una tarjeta o un tipo voucher, pero a la provincia, como por razones de tiempo no pudieron asistirlo, de esa manera se les hace el aporte en la cuenta de la asignación universal, más el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia. Entonces ahí también tuvimos que regular, los beneficios,
porque como todo el mundo sabrá, a todos nos cuesta, sí. El municipio ha tenido también una pérdida de ingreso, como lo tuvo la provincia, como lo tuvo la nación. Entonces, armamos un protocolo y pudimos poner la mirada en aquellos que menores beneficios recibían. Y más los necesitaban. Y más los necesitaban. Te pregunto una consulta, ya que estamos hablando de, digamos, ¿las empresas locales han colaborado con el municipio en lo que es mercadería o alguna ropa o algo? Sí, nosotros nos basamos en la asistencia de emergencia alimentaria. Ajá. Es decir, bueno, fueron la provisión de alimentos donde se compraban y nos hicieron los costos o los valores mínimos. Mínimos o los posibles, por así decirlo. Y después tenemos que reconocer, sí, las dos yerbateras nuestras, acá de Virasoro, nos hicieron la provisión para los primeros meses de la yerba mate. O sea que la gente tuvo la posibilidad de tener ese producto que es tan argentino y tan utilizado mayoritariamente. Importante para los chicos, para tomar mate cocido con un pan, primordial también eso. No obstante, también Cáritas, tenemos que reconocer que Cáritas hizo y hace su aporte, porque al no tener los merenderos, también los beneficiarios de Cáritas reciben una determinada cantidad de alimentos, como sea leche, azúcar o arroz. Lo que nosotros tenemos que tratar es de ayudarles a las familias a que valoren, claro, este beneficio, este esfuerzo que se está haciendo. Y es un esfuerzo grande de todos los argentinos. Y a lo mejor pensamos que porque viene de arriba o porque no nos cuesta nada, no le cuesta a nadie. No, y obvio. Nos cuesta a nosotros mismos. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, hace más de 10 casi, al principio cuando yo comencé a trabajar en el municipio, me acuerdo que recibía mi bolsita desde esa época. Recibía mi bolsita, gracias a Dios, hoy no lo necesito, pero fui mejorando de a poquito. Fui mejorando de a poquito, o sea que lo importante y el mensaje que hay que dejar, no darse por vencido, luchar siempre, trabajar por lo que uno quiere, ¿sí? Y para lograrlo, y siempre las cosas llegan. Siempre llegan, y gracias al apoyo siempre de alguna persona, como en el municipio en este caso, o las empresas, siempre se llega. Por eso es importante destacar a las empresas que colaboran, principalmente al municipio, porque piensa en todas las personas, como dijo usted, de la más chica a la más grande, porque hay que abarcar en la mayor parte posible a todos en general. A veces se puede completarles a todos y a veces la necesidad es muy grande y no se puede completar todo. Pero por eso dejamos abiertas las puertas a las empresas que quieran colaborar y acercar su granito de arena acá en Acción Social, están abiertas. Por bueno. Supuesto, mira, vos seguramente has recibido el PAS, el Plan de Ayuda Social que sí. Habíamos implementado hace unos años. Bueno, nosotros siempre, hoy se llama PASAM, que es el Plan de Ayuda Social Municipal. Ajá. Eso, lo que siempre le decimos a la gente, que es una ayuda. Claro. Sabemos que no va a alcanzar para todo el mes, pero es una ayuda que el municipio contribuye para garantizar en parte la alimentación a los niños y a los jóvenes, porque la nutrición en el niño y en el joven es fundamental, ¿no es cierto?, para el desarrollo. Seguro. No solo físico, sino intelectual y psíquico y todo lo que ustedes quieran. Entonces, hay que ayudarle y nos tienen que ayudar las familias a valorar lo que reciben. Y dar gracias. Miren, yo siempre les digo cuando me dicen gracias, gracias a Dios. Gracias a Dios que hay personas, como vos decís, tanto las empresas como el ciudadano común, común. Que puede venir y brindar y decir, necesitan algo, o queremos dar de comer, o queremos hacer un locro porque hace frío. Entonces, todo eso es ayuda, todo eso es valorado. Y debe ser valorado por la ciudadanía, por todos, por el que recibe y por el que no recibe. Y porque no recibe, sí, es así, la calecita gira y siempre nos toca la sortija, por eso quiero destacar eso, lo que hace el municipio,
lo que hace el ciudadano, lo que hacen las empresas, lo que cada uno puede aportar como granito de arena es muy importante. Y por ejemplo, nosotros queremos plasmar estas acciones que se hacen a través de lo que es una nota, para que la gente también se entere, porque hay veces que no se entera y no se reconoce como se tiene que reconocer a ciertas personas que hacen el esfuerzo día a día y luchan por estas acciones, digamos, ¿no? Mira, todos cometemos errores. Nosotros hemos trabajado en el marco de la pandemia con el celular, porque no teníamos contacto con la gente más que con el mensaje. Y muchos por ahí nos decían, ustedes le dan a alguien que no... Bueno, si le dimos a alguien porque nos equivocamos, señora, venga y díganos, o señor, venga y díganos, porque si cometemos errores, no lo queremos volver a repetir, sí, sino corregirlo. Entonces, para eso estamos, porque nadie es perfecto en la vida, ¿eh? Todos somos perfectibles. Entonces, si hay una política que tenemos que cambiarla o modificarla, está en nosotros tener la humildad para decir, nos equivocamos hasta aquí y damos vuelta a la hoja, ¿eh? Este es nuestro pensamiento, esta es nuestra forma de actuar. Y yo tengo que agradecerles a todo el equipo de políticas sociales, porque acá las chicas, y los chicos, los muchachos, todos, han trabajado desde el primer día de la pandemia, ¿eh? No hemos escatimado esfuerzo, hemos trabajado desde las 8 de la mañana o desde las 7 hasta las 9 de la noche, asistiendo a los mensajes de la gente y respondiéndole en la medida de las posibilidades, porque también lo que teníamos que pensar, que somos seres humanos. Sí, aparte no es una sola persona la que hay que cuidar, y son muchas las personas. Y miren, yo les tengo que... A mí me tocó y tenía 500 mensajes hasta que un día el intendente me dijo, no, pará, dame que yo... Tomó la posta él y vino a organizarnos, a ayudarnos a organizar. Porque nos había superado. Sí. Nos había superado la tecnología, las necesidades y todo esto. Pero salimos. Hoy estamos, gracias a Dios, porque también sabemos que tenemos... Virasoro tiene la bendición de Dios, y de nuestra Virgen, para poder salir adelante frente a las dificultades. Y esta pandemia que nos está complicando, que nos está generando incertidumbre, por ahí desesperanza, pero más que nada incertidumbre, nos tiene que ayudar para fortalecernos como comunidad. Claro, y cuidarnos el uno al otro. Y cuidar. Y que, bueno, Dios quiera, no llegue el virus hacia acá, hacia Virasoro, que... Por suerte estamos libres de eso, y recordando también el tema descacharrizado que se hace por el tema del dengue, ¿no? Que también muy importante, que acompaña a la otra pandemia, digamos, a matar el mosquito en este caso. Pero bueno, se nos va el tiempo, se nos va la hora. Queremos agradecerle un montón por abrirnos la puerta. Gracias por estar presente con nosotros en Guía Virasoro y en Radio X. Así que muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, a ustedes, y bueno, saben que siempre estamos con las manos dispuestas a ayudar, a contribuir, con humildad, porque no hay otra. Y bueno, cuidémonos, es la única forma de salir adelante, es cuidando la gente, que no se relaje, por favor, por favor. Distanciamiento social. El distanciamiento, el uso, ustedes me dirán, no estoy usando el barbijo. Tenemos una distancia. Pero tenemos, y a mí me falta un poquito el aire, y entonces, pero tratemos de cuando salgamos a la calle y estemos en contacto, mantener esa distancia de los 2 metros, mantener el uso del barbijo. Es incómodo, sí, pero es lo único que nos va a salvar. Y la higiene, el lavado de las manos, recomendamos a los niños, recomendamos a las familias. Y otra de las cosas, si me permitís, que sí, quiero recalcar, cuando hay entrega de algo, o van al hospital, o van a las salitas, que vayan las mamás solas, no expongan a los niños, que se queden, a no ser que tengan que ir al vacunatorio, pero si no, que vaya el adulto con las prevenciones como corresponde, porque no sabemos si algún día vamos a tener, o si por ahí el virus anda. Tenemos que prevenirnos, hay que tenemos prevenir, que cuidarnos. Gracias. No, gracias a usted.